City Hall. That los publicó la bienvenida. El señor Clerk, tenemos un quórum. Puede tomar lista. Muchas gracias. Bueno, este programa de notas es, como se siente, la resolución para aprobar. Wizard también, el Wizard de segunda, y continúa, señor presidente, de continuar el asunto 16 de enero 20, acerca de la recomendación del edificio. No, el 1A y 1N y 1P para febrero 26. Pero primero 1G, 1K, 1M y 1Q que reciban, han sido parados. Y con esa objeción, ese es el problema. Ustedes quieren dirigir su atención hacia la agenda, el señor Club, una situación para... Tenemos tarjetas, sí, las tarjetas son de 1 y 9. Vamos a poner esos en pausa. Vamos a empezar a votar en las siguientes cuestiones. Vamos a agregar la lista. Sí, la lista. ¿Y cuáles son los votos? 10, sí. Continúe. 11 y 15, que son para las audiencias públicas. ¿Alguien quiere? Mr. Wizard, el especial para el Wizard. ¿Algún otro especial? Vamos a preparar para poder votar en lo siguiente. Vamos a abrir la lista. Sale la lista. Tienes el voto. 10, sí. Continúa, señor. Claro. 10 votos para poder considerar. Y con ninguna objeción, esos asuntos ahora se están... Para este viernes, ¿tenemos tarjetas en alguno de estos? Sí, tenemos. Tenemos tarjetas en 17, 22, 23, 24, 26 y... Vamos a poner esos ahí y a preparar a los demás. Pero antes de eso, vamos, señora Martínez. Yo quería normalmente especial, pero ya tiene tarjetas. Entonces preparamos para votar. Vamos a ver la lista. Cerrar la lista y tenemos la 16. Señor presidente, esas van a ir sobre la segunda lectura para poder considerar los tarjetas. Si tenemos los demás, el problema para que nosotros podamos hacer esos. Vamos a movernos al próximo sección. Nosotros no tenemos los tres para poder hacer. Si lo quiere tener en su escritorio. Vamos a ponerlo y yo voy a consejero, el ministerio Jorge Alejandro está en donde se presenta, tiene consejero a las presentaciones a las personas especiales. Muy bien, entonces vamos a comenzar con los comentarios públicos. Señor John Walsh, por favor, acérquese. Usted tiene asuntos 1A, 17, 22, 23, 24, 26, 28. Y después de eso tiene sus comentarios públicos. No más de un minuto por cada asunto. Señor Walsh. John Walsh. Highlands. El número 17 es... Está haciendo un buen trabajo en las mozas de las cabildas, de estos hombres que tiene que sacar aquí por este lugar. Eso no sé, cuando usted hace un buen trabajo, yo probablemente fue un buen alcalde, el 17. Número 22, esta otra vez, Leap. Yo
vine al inspector, vine a mi apartamento y ordenó al dueño que hiciera los apartamentos. No podemos hacer nada al dueño, pero cuando esté haciendo un buen trabajo comparado con Glendale y cosas así, esos son parados en Glendale. Número 22, el próximo. El 23. Esto es algo muy, es muy racista para ser nuestro presidente. Y la elección fue una ingeniería que quitó el planta y está envuelto más de 11 abortos, incluyendo con su esposa. Esa excelente, yo no sé. Número 26. Nosotros somos el general. ¿Por qué? Porque ustedes aquí Vamos a abrir el nuevo, será el nuevo y 12 años.
a votar en estas. Vamos a ver la lista. Si no hay lista de los votos, entonces sí. Entonces votamos en los asuntos 17, 22, 24 y 26. Por favor, abra la lista. Cierra la lista. Tabule los votos. Entonces, 6. Yo quisiera referir al señor Cuello por un momento, si usted está listo, para darme alianza. Creo que son los asuntos 29, 33. 29, 31, 32 y 33 son 0 meses aprobados por el Budget Finance Committee, que recomienda procesar que puede ser una opción de aborto. El asunto 30, la recomendación por el judgment que se aseguró por la financiera, que es aprobado también eso. Todos opuestos a una. Gracias, señor. Sí, creo que no decimos con esos 29 a 30, pues, entonces usted puede, esos, yo creo que es el asunto 23 más el 30, es que tiene que ver con el examen de un juicio. Ok, sí. En cualquier momento, todos esos asuntos van a ser considerados en todas esas recomendaciones. Vamos a hacer el asunto mediano, no está afectado en cuanto a las reglas, y como por el 121, sinceramente, para. Hay una recomendación para poner 75 también en los 75 y 25 centavos y poner un interés en este cerebro y poner el asunto 31, Bobby López, que en contra de los ángeles hay una recomendación de poner 300 más. Y el 32, en contra de los ángeles hay una recomendación de ir 120 millones en cerebro y con el 33 hay una recomendación de poder probar la recomendación de. Sí, okay. Vamos a preparar los miembros para que voten en estos asuntos. Abramos la lista, cerrando la lista y tabulando el asunto. Entonces, 6. Entonces, vamos a ir a comentar de públicos. Sí, el pueblo, por favor, acérquese. Señor pueblo, usted tiene asunto 1 ahí. Bueno, el 1 pero. Y asunto 9, 28. Mañana usted tiene sus comentarios públicos. Gracias, señor. Yo creo que voy a conversar con el secretario. El asunto número 1 es hay 5 links en este día que se están aplicando al señor donde Mercer ahora está presidiendo en todo nuestro distrito, porque somos menos bajo de Los Ángeles, y esto sigue continuando. Y le hemos dado su atención en ya 4 links en estaciones 7 que están. Y que no hay en este, que no puede existir en Los Ángeles, como espero que existan. Pues caí en el distrito de Nueva York y llegó aquí con un bastón en Nueva York por su espalda, que algo que ya sabía el alcalde de City, y pusieron todos esos para poder sacar dinero para eso, pero no nos dejaron. Para hablar acerca de esto, que es un asunto también, usted se va a quedar en los asuntos. Bueno, yo voy a ver que está la gente, que usted me quiere, que es 28, que hace conexión con 100.000. Eso es el que estamos ahora, que como para la ilusión es que hace 30 años nuestra culpa de verdad es que el día de hoy estamos moviendo dinero de lo que no pudimos usar el año pasado en toda la ocasión para el 16-17. Y yo quiero decir cómo este dinero va a estar usado. Prácticamente 1.8 millones de dólares va a ir a los Madrid. Eso es para nuestros que van a tener dinero y desean usar ese dinero para usar ese dinero. Y van a
es tener ese problema, y es lo que me sale de establecer las emociones acá de esto. Cuatro personas y piensan que todo se va a resolver, es el mismo que la gente que sale empieza a entrar, y eso es algo muy pequeño de $1,000,000. El resto va a ir en trabajos públicos, y $1,000,000 va a estar, bueno, sale $400, van a ser desperdiciados en todo eso. Si yo tuviera un dólar por cada, todo lo que ustedes usan para la tecnología, estamos apreciando mucho dinero en eso. Ahora tengo mis bueno, mis comentarios públicos tienen que ver como este cuerpo es sustentable para ser bueno. Si el día de hoy yo predijo que es suficiente, suficiente con campaña de faenas, necesitamos elecciones públicas, necesitamos que apoyen los debates, y tenemos que todo el dinero de predicturas muy conmigo para creo y poder tener toda esa responsabilidad y crédito, cuando de hecho este cuerpo ha sido contaminado con todos los miembros que han puesto mucho miembros, y después con el tratamiento que el público espera, todos son otros que se han dado en LA Times. Invitaron a los canales que hablaran y que fueron a LA Times en la tiene que ir a su página de Facebook, y este puede ir a nuevos, y este puede ir a todos los candidatos, y yo quisiera que los demás medios, hay gente que les importa, tiene información y quieren correr y ser parte de la solución. Pasa un beso, señor Carmen. Ahora vamos a votar en los asuntos 1, 9 y 28. Por favor, abren la lista. Cierran la lista, devuelven los votos. 12, 6. Entonces yo quiero pedir a Ana María Gio y Tony Álvarez que vengan al frente. Tenemos there's four aspects of matches, meaning there's four in the U.S.
se esto es un rápido y un gran estado de la bandera de la acción el gran fuerza y que puede restar el trauma y propones que no tendrá la mano y que nos diga que no va a partir de los números hasta los seres y que no les sentó ser que no es un poco la paz que viene a que están matando a toda la gente se va a plantar de So
Carlos Mejamen, que estoy viendo, Mercedes Sánchez. Hola, yo soy estoy aquí, mi nombre es Eva Jaime y yo soy una vendedora en la calle de Copac y también una vendedora en la calle de Nama Park. Yo quiero recordarles de la urgencia de poder. Yo también estoy. Algunos de nosotros vendedores están aquí y otros mis aliados. ¿Se pueden levantar? Estamos trabajando para poder hacer las pólizas y la misma vez estamos molestados, estamos tratando de hacer una bien en vez de robar de la sociedad. Hay una cosa que está sucediendo en el mercado, pero nos sentimos la necesidad que somos criminales cuando y las relaciones para que es lo que existe. Y alguno de nosotros se lo presenta y quizá también el que podemos reconsiderar el asunto 33. Eso fue para el propósito para poder votar, ¿no? Entonces vamos a decirlo sin consideración. ¿Está eso es incorrecto? ¿No es eso correcto? ¿O tenemos que reconsiderarlo? No cambia eso. Entonces vamos a... Entonces, el próximo... El tema de la venta de la gente de los que tienen
software. Es el Simply Bigotry, en la idea de que Thank you.
Eso concluye los comentarios públicos para el día de hoy. El señor Cedillo, ¿usted está listo con su presentación? No sé, obviamente, antes de hacer con el 28, sin objeción. Señor Cedillo, el piso es usted. Señor Wizard. Y señor Wizard también. Tenemos una producción junta aquí. El señor presidente, por favor, vengan todos. Es emocionante. Pablo ha venido por la Heights. Señor presidente, señor Wilson, estamos envueltos en una producción de Disney de Aladdin. Y nosotros estamos contemplando trayendo a Los Ángeles y varios idiomas. Esta versión es en español e inglés. Nosotros empezamos trabajando antes en el 2016 en los dos idiomas y luego estamos orgullosos de poder venir a Aladdin en casa 0011 en Bayo Heights. Es un teatro pequeño, pero estaba en Chicago, en San Luis. Y la historia realmente es para todos aquellos que están familiares el muchacho conoce a la muchacha, el muchacho se enamora y hay una palabra de migración. Entonces, para ver esto, sus deseos para leer la gente, para que se decida en español y el otro en inglés. Y Jafar es la que tiene la idea de poder hablar los dos y por eso tiene todo el poder. Es como algo que se puede ver como en multilingüe. Y al final, la princesa Jasmine encuentra el amor de Oro y cada uno de ellos aprende los dos idiomas. Hay esperanza para todos. Señor Wizard, gracias, señor Cedillo. Y quiero agradecer al señor Cedillo, Fidiano, Teenage Production Team y Casa para esta producción. Bueno, ustedes saben que aquí en la ciudad de Los Ángeles estamos muy orgullosos de ser una capital artística en el país y es bueno ver que después de décadas de no tener un teatro en vivo, casi 101 abrió sus puertas, yo creo que en el 2011, ¿correcto? 2000 y la nueva ya en 2011 y estamos muy contentos de poder hacerlo. Ahora hemos visto producciones como esta, que está en la casa de 101 y quiero agradecer a José Pena López, la fundadora, con y junto con R. Pereira y también Emanuel de Walach. Emanuel de Walach. Y en su trabajo este aquí, como se yo explico, es algo que está capturando que la gente puede reconocer y que también para añadir esa narración en los tiempos contemporáneos y pensar con cada uno de ustedes y pueden contribuir para estar dando gracias. Es mi honor que puedo llegar con el señor Cedillo en esta producción. Ellos están haciendo su mejor para dejar de saber lo mejor del arte. Muchas felicidades. Entonces, estamos listos para esta producción. Tenemos 18 miembros de este multicultural y están ahí para poder like me. Yeah.
espero que puedan ver nuestro show, van a ver nuestro show. Because of one soul. Entonces, esto es 7. Y para
Antes en grupos 310-982-58. 5 pies. Y también queremos invitar a todos ustedes y el staff. Tenemos varias cosas que queremos que puedan y puedan ver hacer. Y también hemos dado estos a todos los consejeros. Y luego a ustedes también hemos dado. Y por favor, sigan y puedan asistir con nosotros. Gracias. Señor Sabeo, no voy a ser, le quiero decir como un abuelo de 3 niños. Yo he visto alaban 847 veces y es uno de mis favoritos, colecciones favoritas, y para poder tener ustedes con los jóvenes, con toda su energía, es algo maravilloso. Les deseo lo mejor a aquellos que trabajan fuerte para que estos jóvenes puedan dar las oportunidades a los jóvenes, para que puedan brillar y desarrollar sus habilidades. No puede ser mucho para ustedes. Nosotros somos Hollywood, este es como, este es donde los sueños suceden, y es donde sus corazones suceden. Señor Jimmy, yo quiero verlos. Yo quiero verlos aquí, yo quiero verlos aquí. Pero yo no te puedo sacar de verlos. Tenemos más certificados de reconocimiento para Casa 0101 y a ti y a ella me aportan muchas felicidades. Y otros tipos de necesidades que ellos tienen.
todo esto va a estar usado para una agenda política. ¿Qué tal el aborto? Yo no creo que esto es lo que la gente americana quiere. Esta bolsa está atacando a la gente y no está haciendo a América bien mejor otra vez. Y que ellos puedan tener el dinero de poder controlar el destino, eso es lo que hace a América mejor otra vez. Yo digo que ustedes aporten conmigo en esta resolución y mandar un mensaje a Washington de que nosotros estamos juntos con nuestros hombres y mujeres en plan de los servicios. Gracias. Linda Vasquez. Buenos días, consejeros. Mi nombre es Linda Vasquez y yo soy el vicepresidente de Public Affairs para Planned Parenthood en Los Ángeles. Gracias a todos ustedes por su liderazgo. Estas últimas semanas han sido muy difíciles para nosotros, para las mujeres y los hombres, y aquellos que necesitan este servicio de como Planned Parenthood en Los Ángeles. Tenemos más de 150 mil pacientes al año. Eso es más de 270 visitas. Y hacemos este trabajo por diferentes 19 casas en el condado y el Distrito Unificado de Los Ángeles. Y esto es real, hemos estado aquí antes. Tenemos varias reuniones que les llevó más que nada. Eso puede suceder. Y como el señor McKinnon mencionó, es lo que estamos hablando, poder prevenirlos. Más del 90% de lo que nos hacemos es poder prevenir los esos salud, y eso está amenazado. Nosotros en California necesitamos Los Ángeles estar. Yo necesito que finish. Queremos que se pare con nosotros, sabiendo de que lo han hecho en el pasado. Los necesitamos más que nunca. Gracias. El próximo que va a hablar, Juan Acaba. To mention that 48%
sea, mantener preparado, esto es algo muy importante y también poder señalar, ¿no? Todas las razones que se han estado hablando, pero también este es uno de los programas federales muy buenos que tenemos. Y si el gobierno federal corta eso, bastante para California por los servicios que están proveyendo, como se mencionó, pero también reconocer que lo que existe para California en financiamiento es muy mucho más allá de cualquier programa. Y es muy importante este porque ha reconocido en este estado, ¿no? Porque nos han mandado una manera humanitaria, pero también por supuesto financiero. Gracias. Próximo asunto. Sí, presidente, se nos trae al asunto 13 para el consejero Wizard. Señor Wizard. Esto lo vamos a hacer para Mr. Correa. Señor Correa. Así, presidente, yo también quiero recomendar varios amenazas pequeñas para que puedan conocer algunas recomendaciones. Yo pido que los consejeros puedan agendar el presupuesto con recomendación de 1P y 1C a la persona que está en la Welfare Committee y recomendación 2B al PAPAR, y que esa recomendación sea adaptada. Ya quiero decir que el señor Wizard, usted es el uno de esos, sí. Entonces, si no hay otros que van a hablar acerca de esto, yo quiero hablar un segundo acerca de esto. Hemos trabajado mucho en este reporte y con eso yo puedo decir que la mayoría de esto, yo personalmente estoy colaborando para el Secretario de Budget y Financial en esto, donde mi posición fue, y yo voy a ser consistente con ese, y como no podemos votar, voy a poner mis consistencias con cómo yo voté en este presupuesto, pero yo quiero hablar esto acerca públicamente. Entonces, con eso vamos a abrir la lista, cerrar la lista y quitamos el voto. 11, sí, no, no. Yo quisiera reconsiderar el 1-8. Vamos a reconsiderar esa. Vamos a hablar acerca del 1-8. Cerramos. Estamos en los votos. En 2 semanas. Entonces vamos a poner eso en 2 semanas. Eso lo voy a dar a febrero primero. Primero, sin objeción. Eso va a ser la orden. Lo próximo. Señor presidente, el consejero tiene para poner esas. ¿Tenemos algunos anuncios? ¿No anuncios? Entonces se concluye esta agenda. Hemos terminado. Gracias. Tengo un mandato y sean seguros.